Antes que nada, tenemos el gusto de haber recibido cerca de 580 animales inscriptos. Podemos hablar de 600 animales inscriptos. De ellos, para que tengan una idea, el porcentaje de no admitidos fue muy bajo, casi irrelevante. Y el porcentaje de comercialización hoy día vamos a cerrar aproximadamente con 240 animales inscritos. O sea, casi el 50% estamos vendiendo. La calidad se vio en pista, tuvimos participación en pista de lunes a jueves. Y bueno, estamos cerrando un ciclo, una Expo 22, bastante agitada, pero con muchos buenos resultados. Realmente es destacable la calidad que trajeron los muchachos, ¿verdad? En registros muy nuevos como el M1, que sería la primera cruza, trajo muy buena calidad la gente, ¿verdad? Tanto en las cuatro razas, la Dorper, la Santa Inés, el Hampshire y la Texel, ¿verdad? Muy buena calidad, destacamos la preparación de campo, que no hayan exagerado los muchachos, sobre todo en la preparación, en tener animales muy, muy comidos y que realmente sean... lo que estamos buscando con eso es que realmente la hacienda que salga de acá de la Expo, sobre todo la competencia de campo, vaya directamente a las estancias a trabajar. Eso, como vos me decís, lo más destacable es la calidad que tuvimos en las cuatro razas. Nosotros con el doctor Rómulo González tuvimos en cuenta la parte estructural de huesos, ¿verdad? La parte carnicera y la parte más importante que siempre tenemos en cuenta es la funcionalidad del animal. Y dentro de la funcionalidad buscamos que puedan desplazarse bien a buscar la comida, que sean animales llamativamente con un buen sello racial, y también tenemos que tener en cuenta sobre todo la precocidad sexual y determinación. Las asociaciones, nosotros como Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, le damos nosotros libertad a las asociaciones para que ellos puedan proponer y traer sus propios jurados. Los jurados bastante profesionales, ¿verdad? Nada que opinar, son personas que en algunos casos vinieron del extranjero y otros nacionales. El nivel nacional está igual que cualquier lugar. Estamos bastante contentos y yo creo que el productor mismo no presentó quejas, ni mucho menos, ni tampoco, como se dice, se habló tras bambalinas. El trabajo fue aceptado y todo el mundo feliz. En primer término, agradecer a la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovino, una asociación que nos nuclea, nos agremia a las diferentes razas organizadas, y fruto de eso es la organización de esta Expo, una fiesta, como decimos, de la producción, donde todos los productores de la ovinocultura en general venimos a participar, a ver, a reflejar, a mostrar lo que es nuestro trabajo y el aporte que nosotros hacemos a la economía paraguaya, en este caso, ¿verdad?, la herramienta que elegimos nosotros, que es la oveja. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Associação Paraguaia de Criadores de Ovinos da raça Dorper pelo convite, por estar aqui, é a primeira vez que a gente vem. Com certeza, eu me surpreendi pela evolução de que eu tenho notícia dos animais aqui no Paraguai. Os criadores estão de parabéns, o padrão racial vem sendo respeitado. Sabemos que é uma raça sul-africana e que a gente segue a linha sul-africana, e eles vêm fazendo um trabalho muito bem feito, que eu tenho certeza que vai agregar para a ovinocultura paraguaia em toda a região. A raça Dorper, ela é uma raça voltada para o mercado de carne. Então, o grande objetivo nosso, futuro, é produzir carne de qualidade e colocar no mercado. A união dos associados da Associação Paraguaia vai conseguir alimentar e nutrir todo o negócio para frente. Então é importante eles estarem juntos, discutindo, trocando informações, trocando genética, fazendo o que deve ser feito dentro de uma raça para o crescimento da ovinocultura no Paraguai. Então é importante estarem juntos, estarem unidos nesse propósito.
generales fue una expo muy, muy buena. Gran cantidad de animales de las diferentes razas, de la Hampshire Down también, buena participación de productores, incluso de aquellos que se están iniciando en la raza. Ejemplares de primera, genética de primera, y creo que a eso es lo que estamos apuntando, ¿verdad? Para el crecimiento de la raza y sobre todo de la ovinocultura. Y he notado una evolución importante en la raza, porque cuando vine aquella vez había animales que estaban de muy diferente tamaño, muy diferente desarrollo. Esta vez que vine he notado que me ha costado más trabajo curar porque son animales que están muy, muy parecidos, muy parejos, muy dentro de los estándares de la raza, así que creo que ha sido una evolución positiva, ¿no? Bueno, uno tiene que considerar un poco comparar con los animales que entran, sobre todo que entran se dividen en categorías, ¿no? A veces puede haber algún animal que entra en una categoría no tiene la posibilidad de competir con otro y a veces no se cruzan, pero lo que uno trata de hacer es comparar las cualidades que pueda tener cada animal de desarrollo muscular, de pigmentación, que sean las orejas bien negras, los hocico bien negro, que tengan un buen desplazamiento, que esté bien parado. Todas esas cosas uno tiene que ir poniendo la balanza para ir sacando a través de las distintas selecciones de las categorías el mejor animal, hasta llegar al gran campeón, ¿no? Estamos muy felices por los resultados. Damos gracias a toda la RP y a la APCO que formaron parte de la organización de este evento. De nuevo digo, la genética que presentamos fue excelente. Particularmente muy satisfecho por la calidad y la cantidad de animales que pasaron hoy, tanto en puro de pedigree como en puro por cruza. Siempre buscando el mismo tipo de animal que transmita precocidad, que transmita producción de carne, que reproductivamente no tenga ninguna desventaja, que pueda producir sin problema en nuestros campos. Un animal intermedio, donde siguiendo esa misma línea encontré con en muchas categorías aquel animal ideal que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Los resultados se inclinan hacia animales menores hoy, que hace y refleja el mejoramiento de la raza. O sea, muchos premios hubieron animales muy jóvenes premiados, y eso nos dice que el carimbo siguiente está siendo mejor que el anterior. Entonces creo que ese camino es el que tenemos que seguir para tener una raza consolidada, buena, y que pueda ser una excelente productora de carne. Bueno, yo creo que todas las asociaciones, no solamente de raza, sino de producciones, de sectores regionales y todo eso, están dando el impulso necesario para que la producción ovina se instale finalmente ya en el Paraguay como una actividad más, ¿verdad? Sumado a los trabajos que se fueron realizando en el SENACSA con la idea de formalizar, trajo la gran noticia de que la carne de cordero podría ser faenada en un frigorífico de exportación, que nos abre las puertas a una posible futura exportación. Entonces son todas muy buenas noticias que requieren también la responsabilidad de ponernos a la altura de la situación. Como criadores tenemos que seguir mejorando la genética, mejorando la majada, aumentando la cantidad de vientre, aumentando los índices productivos y reproductivos, como para que una vez que empiece la faena no se corte y que siempre haya carne de cordero en las góndolas. Pudimos ver realmente una calidad muy buena, una excelente calidad en esta expo internacional, en la raza Texel. Realmente fue sorprendente ver esos animales en pista. Yo veo así no productor paraguayo ese entusiasmo, ¿no? Que para nosotros es superior, vamos a decir así, al entusiasmo que se ve lá no Brasil, ¿sabes? Ese entusiasmo que te ve, el pessoal acompañando un julgamento, querendo aprender, isso é muito importante. Bom, gostei muito da qualidade, então de parabéns pela seleção, né, dos animais, tanto dos pur de pedigree como dos PC, né, um excelente nível de animais. Esses animais que nós destacamos, que ficaram na final, são animais que padronizou muito na questão pureza racial, cobertura muscular, animais com ossatura muito boa, cobertura muscular muito interessante. Animais, na verdade, melhoradores.
Están de parabéns los criadores. Cada año la raza Texel crece más, se ven más animales presentes en la expo y la calidad es sorprendente. Quiero felicitar también a los nuevos cabañeros que participaron por primera vez en esta expo internacional y les invitamos a participar en todos los eventos de la asociación, ¿verdad? Están, están invitados con las puertas abiertas y les recibimos con los brazos abiertos también. Hay interés de parte de los productores, de los ganaderos grandes también se están acercando y tenemos que mejorar nuestras majadas nacionales. Lo importante sería que busquen y que compren animales registrados. La asociación está haciendo mucho esfuerzo para llegar a todos los productores y sobre todo a los productores que están en el campo y que necesitan un mejor asesoramiento y pueden lograrlo acercándose a la APCA, la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, que estamos para servirle. Y agradecer a los auspiciantes, a los productores, a las razas, a la ARP, al consorcio ARP-UIP por la organización de esta magnífica fiesta y bueno, y que sea modelo para de aquí para adelante. Vamos a dejar una vara muy elevada y que las próximas organizaciones o comisiones puedan llevar para adelante.